Aquí te vamos a mostrar cómo buscar información en Google. Basta que abras la plataforma y escribas la pregunta del tema que quieres investigar en el buscador. Das enter y te va a desplegar una serie de opciones de textos que nos hablan sobre los indocumentados. Si queremos buscar solo texto, damos en todo y ahí nos va a desplegar todas las opciones que hay. Pero si queremos video, le debes de dar clic aquí o solo que te busque imágenes en esta parte. Ahorita lo que queremos es tener texto. Entonces, tú debes de leer los títulos que vienen en cada opción. Y elegir aquel que esté más de acuerdo con lo que estás buscando. Das clic. Doble clic. Y te va a llevar al texto. Ahora vamos a copiar la información que quiero, cómo se hace, seleccionando esa información que ya previamente leí y que sé que me va a servir. Clic derecho, copiar. Enseguida voy a buscar mi, mi procesador de textos, que es Word. Lo abro en un documento en blanco. Y le pongo pegar. Ahí ya me pasó el texto. Borro cosas que no quiero que aparezcan. Y me quedo con solo el texto. ¿Cómo voy a seleccionar el texto, es decir, lo más importante? Porque acuérdate, primero hay que leerlo para ver qué información es la que necesitas. Elige subrayar el color mmm, que prefieras. Eh, te aconsejo que sean colores claros. Das clic. Y una vez que leas y digas, ah, bien, esto es algo importante del tema, lo seleccionas. Ahí está. Y así de todo tu tema. Para guardarlo. Das clic en el disco. Te va a preguntar en qué archivo. Entonces tú ya buscas los archivos que tienes en tu PC. Y yo abrí el de quinto A. Entonces le digo que ahí me lo guarde. ¿Cuál va a ser el título? Pues el que tú elijas. O si ves y te conviene el que te salió en el buscador, pues ese lo dejas. Y listo para que me lo envíes.